Mónica Oltra, candidata de Compromís. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Señora Oltra, hoy el Partido Popular dice esto está orquestado. Esto lo están orquestando, tanto las protestas como las denuncias, ustedes. Bueno, aquí los que han orquestado una trama de corrupción, como no se ha visto en otra parte del mundo, es el Partido Popular, y en particular el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ellos lo que quieren es escudarse en las protestas para no reconocer que el problema es que la gente está harta, que la gente ya no les da la mano en los mercados, que la gente los abuchea y les llama ladrones, porque lo que se oye en todas las grabaciones es que la gente donde van los dirigentes del Partido Popular les llaman ladrones, pero es que al final lo que tendrían que preocuparse es por qué ha pasado lo que ha pasado y cuál es la reacción que tienen las personas cuando se dan cuenta que en una comunidad donde hay una pobreza de un 31% de exclusión social, donde hay 4 de cada 10 niños pobres, según datos de UNICEF, se oyen grabaciones donde se cuentan billetes, 1.000, 2.000, 3.000, o se sabe cómo se amañaban contratos para favorecer los intereses de los amiguetes del Partido Popular, de las empresas cercanas al Partido Popular, que después pagaban las campañas electorales de manera fraudulenta y ilegal. Señora Oltra. Esto es lo que hay. Quiero decir, al final la gente, sí. Ahora mismo lo que tenemos es lo que nos abre el día, 3 acusaciones. Luis Bárcenas, que pide su reingreso al PP sí. Nacional. El marido de Esperanza Aguirre sobre el PP de Madrid y el que estamos comentando de Rita Barberá sobre el PP valenciano. Acabo de preguntarle por Barberá. Permítame que le pregunte por lo que habría programa aquí hoy. Luis Bárcenas pide su reingreso al Partido Popular. ¿Cómo lo lee? Bueno, es que al final esto nunca ha sido el caso Bárcenas, siempre fue el caso PP. Aquí hay una gran estructura, una estructura para la delincuencia, porque al final es una estructura criminal, que lo que ha hecho es saquear las arcas públicas para perpetuarse en el poder. Y han tenido diferentes personas que se han dedicado a ese saqueo y que han organizado ese saqueo. Y el señor Bárcenas probablemente es uno de ellos, como lo es Rus, como lo son Rita Barberá cuando dice que a su sobrino hay que adjudicarle una obra, un servicio, una adjudicación pública, y como lo han sido todos y cada uno de ellos, porque al final esto siempre es lo mismo. Yo denunciaba en las Cortes Valencianas, la trama se basa en el 5-4-1, 5 para el partido, 4 para el cargo público, 1 para el intermediario, y todas las noticias corroboran esto, que muchos empresarios te cuentan y muchos funcionarios te cuentan, pero nadie se atreve a decirlo ante las cámaras porque siempre ha habido miedo a que si alguien lo dice ante las cámaras no va a volver a tener nunca un contrato público. Rita Barberá, les pido que lo vean con nosotros, decía esto es un montaje de Compromís y todo lo que está ocurriendo es un montaje de Compromís. Rita Barberá señalaba escenas, las hemos recopilado y las hemos analizado. Esto es lo que dice Rita Barberá sobre las protestas que rodean al PP valenciano. Es la calurosa bienvenida a Rita Barberá en al menos 3 de los 5 mercados valencianos que ha visitado en semana y media. Gritos e insultos, según la alcaldesa, orquestados por Compromís. Ha vuelto a reproducirse por los mismos protagonistas. Y como agitadoras, estas 4 mujeres. Pero, ¿y esta otra? ¿Y este hombre? Es el partido que nos ha estado robando. ¿O esta señora? ¿Y este? ¡Págalas de lo que robáis! ¿Y esta? ¡Mafiosa! ¡Ladrona! ¿De verdad también pertenecen a Compromís? Todo arranca el primer lunes de campaña en Algirós, con esta joven. No, la mano no te la doy. Yo no pertenezco a ningún partido político, a ningún grupo organizado de nada. Es profesora, tiene 29 años. Fue la primera en negarle el saludo. Soy una ciudadana que está harta de levantarse todos los días y de ver casos de corrupción día tras día en la televisión. Luego vinieron el resto, en el Cabañal. En Ruzafa. Bronca de ciudadanos anónimos, espontáneos. ¡Qué a gusto me he quedado, oye! Hartos de su alcaldesa. ¡Me
Mónica Oltra, 5 segundos le doy, nos marchamos para que me diga, ¿están ustedes detrás de todo esto, sí o no? Bueno, la propia gente lo ha dicho, ¿no? No son de ningún partido, pero están hartos. Lo que le molesta a Rita Barberá es que nosotros destapáramos que ella se gastaba 700 euros en una noche de hotel o 700 euros en berberechos y roncacique, mientras que en este país hay personas que lo están pasando muy mal y que se levantan todos los días hartos de ver casos de corrupción. Eso es lo que le molesta. Pero desde luego nosotros vamos a seguir luchando contra la corrupción, contra los corruptos y por la decencia, mal que le pese a algunos. Así despierta el día, digo, así a la 1 de la tarde, con todo esto de corrupción cercando al Partido Popular. Pausa y volvemos.